Bueno, que esta noche, hoy sin música y sin nada, que nos hemos retrasado un poquito, pero ya estamos aquí en directo, un nuevo directo. Hoy toca nuevamente tertulia cadista con los grandes, con José Carpio, con Juanma, con Al Espinosa, con los habituales, la tertulia de los lunes. Y hoy toca hablar un poquito del mercado de fichaje, por supuesto, de esa confesión de plantillas, esos nombres que van sonando. Y bueno, y ya lo que ustedes vayan queriendo por allá, por supuesto, vamos debatiendo todos los temas de actualidad en estas últimas tertulias antes de cerrar la temporada, que ya dijimos que lo cerrábamos el último lunes del mes, ¿vale? Cerraremos lo que es esta temporada de tertulia y ya volveremos cuando empiece la liga los lunes, porque es que ya cuando empiecen los niños, cuando acaben los niños al cole, ya sabéis, cada vez se acuesta más tarde, la playita, y ya es muy complicado reunir. Yo seguiré haciendo cosas, por supuesto, por libre, pero bueno, ya daremos descanso a los tertulianos, aunque Juanma yo sé que le va a igual ahora y se va a sumar conmigo algún día, y a Leandro igual también, o mejor José también, no lo sé, pero bueno, en principio volveremos a lo que son los vídeos veraniegos, ¿no? Que son vídeos un poco más de mercado de fichas y tal, y ya dejamos los vídeos normales o el mecanismo habitual que llevamos para cuando vuelva a la liga, que será, como sabéis, a mediados de agosto. El Cádiz, que sigue con esa confección de plantillas, seguimos enterándonos de algunos nombres que van saliendo, seguimos enterándonos de jugadores que pueden salir, de jugadores que quieren quedarse, de jugadores que quieren irse, todo eso a debate con el patrocinio de Fénix, de Cervantes 12 by Fénix, y también de, sabéis que estamos sorteando la camiseta oficial del Cádiz, la buena, ¿eh? La de esta próxima temporada, primera o segunda a elegir. ¿Cómo puede conseguirlo? Pues ya lo sabe, ¿eh? Muy fácil y muy sencillo. Te suscribes a Twitch o ya sabéis, todos los mecanismos que hay también por YouTube para poder conseguir numeritos y entrar en ese sorteo. Por cierto, no sé por qué se han suscrito dos, pero no me saltan las notificaciones. Algún problema habrá con el tema de los enlaces de las notificaciones, pero no preocuparse. Amigo Carrasquiño69, que te doy tus numeritos, ¿vale? Por esa suscripción, muchas gracias. No aparece, no sé por qué no estaban apareciendo, pero bueno, aunque no aparezca, que tú sepas, Gajariño, que tienes tus numeritos. Del 37, 37, 38, 39, 40 y 41, ambos inclusive, ¿vale? Carrasquiño tiene tus numeritos. Muchas gracias por esa pedazo por ese pedazo de Prime que mete aquí al canal, y mucha suerte para el sorteo del próximo 18 de julio. Garrasquiño 69, ahí está, sus numeritos apuntados. Y tú ya sabes, guardas el Prime y lo metes por aquí y ayuda un poquito el canal. Y damos paso, ya están ahí preparando a los tertulianos que llevan un buen rato esperando. Venga, vamos a darle, venga, buenas noches, señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, queridos compañeros, queridos tertulianos. Bueno, ¿cómo? Hey, querida gente del chat, Diego, esa feria, qué guapito está peinado. Sí, sí. Está bien, no me ha dejado mal, Cristian. José, ¿cómo vamos llevando estos días después de... Hombre, mucho más relajado, ¿no? Y más tranquilo. Ahora ya, pues bueno, esta época es una pena, ¿no? Porque hablar de los fichajes de segunda no es lo mismo que hablar de fichajes de primera, pero a mí es verdad que este estrés de final de temporada pues lo hemos dejado ya atrás y ahora disfrutar un poco con los rumores, con, como decía Diego, con la playa, con el verano, con el buen tiempo. Y nada, y a disfrutar un ratito. Relajarnos ahora un poquito. Sí, no, Ale, ha sido un año duro, ¿no? Ha sido un año durete. Estresante. Y estresante, que lo hemos pasado mal y nos toca otra cosa, ¿no? Sí, mariposa. Empezar de cero, a ver cómo va cambiando la cosita en base al nuevo míster. Hay nombres que salen más interesantes unos que otros. Y nada, disfrutar también que ahora vienen una Eurocopa y un Juego Olímpico, también van a rellenar el verano para disfrutarlo a tope. No, eso nos va a rellenar seguro y seguro que va a dar que hablar. Bueno, España ya juega este mismo sábado y, bueno, algo, por supuesto, haremos en el canal porque, lógicamente, es el equipo de todos, ¿no? Los españoles. Así que estaremos ahí con la roja y defendiendo ahí a muerte a ver si podemos llegar muy lejos. Y también lo comentaremos, ya que vamos a tener un par de tertulias más antes de cerrar.
y veríamos comentando los partidos de la selección española y cómo estáis viendo esa Eurocopa. Ahora, si queréis, después, antes de cerrar, si hablamos un poquito de las aspiraciones que tiene nuestra España y qué os parece la convocatoria. Juanma, tú que estás liado con tu canal, ¿no? Haciendo contenido, creando ahí contenido. ¿Cómo estás viviendo este mercado de fichaje con tu canal naciendo? ¿Cómo lo llevas? Pues la verdad estoy muy contento porque yo sé que comenzar es muy difícil, pero la verdad es que estoy teniendo una acogida gracias a mayoritariamente pues a la gente de tu canal y a la gente de otros canales, porque aquí al fin y al cabo todos vemos lo mismo, todos vemos a Diego Calista, todos vemos a Walt Trapa, todos vemos a Pepe Ortega, etc. Y pues más o menos pues comentamos pues prácticamente las mismas noticias que nos llegan, y como tú dices, pues un canal que están haciendo que no es para competir ni para nada, que simplemente por petición popular, que me pedían de que hiciera cositas, y bueno, pues yo me entrego a la causa y hago cositas. He tenido un buen maestro y ahí voy soltando poquito a poco los rumores que me llegan. Y que te lo pasa bien, Juanma. Ahí está, eso es lo más importante. Me lo paso muy bien, gracias. Es verdad, porque a mí me gusta, lo sabéis, y cuando veo consultitas en la caja de comentarios y tal, por eso Alberto los otros días, en vez de preguntarme por la caja de comentarios, me pregunta por el Twitter, o me sugiere por el Twitter, y le dije, Alberto, tiene una caja de comentarios, picha mía. Dímelo por aquí, que me gusta más que me lo diga por aquí. Pero vamos, que son cositas de los comienzos. Y estoy muy contento porque las cifras para cualquiera de vosotros serían nimias, porque 6,000-7,000 visualizaciones, pues para vosotros no significa nada. Pero para un amateur como yo, 6,000-7,000 visualizaciones, 60 y tantos usuarios, nuevos suscriptores en menos de un mes y otros números que podría daros, pues la verdad me ilusiona mucho y sé que mucha gente más se unirá al canal. Bueno, ya está, ya no te dejo hacer más español, se acabó. Háblame del Cádiz. Gracias. Al final, vamos lo que tú quieras. ¿Qué te está pareciendo? Me va a patrocinar a ti las camisetas. Las he visto cerca y no me gustan. ¿No te han gustado? No, porque bajé los otros días expresamente y iba a hacer un vídeo cortito sobre la nueva equipación, pero se me quitaron las ganas. Sí, porque no quedaban bien ante cámara. Quedaban fatal. En serio, lo digo de corazón. No es crítica, es crítica constructiva. Ojo, cuidado, A mí no me gustaba. Yo cuando vi esos triángulos que se notaban tantísimo, ya no solo los azules, sino el relieve que tiene con brillo el propio amarillo, me trae muy malos recuerdos, muy malos. Yo ya no lo recuerdo, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, ya. Hoy precisamente he pasado por la tienda del club, la que está aquí en la calle San Francisco, en la tienda española. ¿Y dónde vivo yo? Y he vuelto a coger por fuera ahí, y es que las miro y que no me gustan, lo siento. No me gusta. No, en serio, Diego. Que lo primero que recuerdo son las del año pasado, y que la del año pasado me encantaban, y es que la de este año no. Sin ser desastrosa ni ser lo peor que hemos tenido, mucho menos. Pero que creo que hemos dado un bajoncito. Pero bueno, que no pasa nada, que sea el único bajón que demos. Había mucha gente que criticó en su día con las equipaciones que ascendimos a Primera División. No sé si recordáis esa amarilla que tenía como unos puntitos naranja y que a la gente no era como anaranjado, ¿no? Una cosa así un poco extraña. Era un color, yo es que soy daltónico, sí, ¿vale? Así, yo soy daltónico, me cuesta un poco trabajar algunos colores. De verdad. Daltónico. Sí, coño, que no es mentira, que soy daltónico. Que la protagonista que me pone camiseta iguales. Que sí, que tenía, era la camiseta lisa y tenía como una especie de relieve de como si fuera con una brocha que le salpicaba a la camiseta. Sí, una cosa así, que por ejemplo Zaragoza lo tenía, pero claro, Zaragoza la tenía con los puntitos en azul. Era naranjita, era como una... Sí, era como... Sí, era amarilla y naranja, ¿lo ves? Dice la gente, era amarilla y naranja.
Y la segunda grilla. La segunda sí era chula, la segunda sí era chula, pero la primera era. Y hubo muchas críticas. Pues mira, este año, que es verdad que no ha habido tantas críticas, yo soy el que más la estoy criticando. Que ojalá ay, que, también, que tampoco gusta tanto, a ver pero... si nos ayuda a tirar para arriba. No llega tarde, Lolo, estamos empezando prácticamente. José. De han sonado, mira, yo tengo aquí apuntado 24, han sido más, y de los 24 incluso podía quitar algunos nombres que han ido sonando, Dios. ¿No? Han sonado de momento mucho. Yo aquí, consistente, Christian Glauder, que lo ha dado hoy el desmarque, también solo fichaje y hace una semana falismo, que suele tener buena información, como defensa. Este año ha jugado en el Albacete. Otro de los nombres pero... así con cierta fuerza, Dani Cárdenas, portero de Rayo, que esta temporada pasada no ha jugado prácticamente. Y verdaderamente, bueno, Carlos Clerc, ¿no? Que es el lateral izquierdo, que Curro Sánchez, que también por lo visto se ha tanteado al futbolista. ¿De estos nombres ilusionan o es a lo que tenemos que acostumbrarnos en este mercado? Yo os lo digo con franqueza y con sinceridad, es que no, de los 24 de los que hablamos, porque los leo en la prensa, pero yo no he visto jugar prácticamente a ninguno, por no deciros que a ninguno. O sea, yo alucino con el personal como entiende de fútbol y la capacidad que tiene de dedicarle tiempo a ver partido de fútbol, porque yo... no conocía prácticamente ninguno. Alguno te suena algo más de nombre, ¿no? Pero no tengo criterio, lo digo con franqueza. Aquí parece que hay dos cosas que sí que a lo mejor se trasluce, ¿no? De todos los que están saliendo. Uno es que los conozca el entrenador, porque de alguna manera hayan jugado en equipos de Paco López en otras temporadas. Y después me da la sensación de que también hay cierta tendencia a contar con jugadores de Cádiz, ¿no? Que hayan estado en equipo inferiores, de categoría inferiores, gente que sea de la zona, gente que haya nacido en Cádiz, etcétera. Porque aparte de eso, sinceramente, si os doy mi opinión de los futbolistas, me estoy tirando a la piscina sin flotador absolutamente, porque es que no lo que veo un poco. Pues efectivamente, ahora Curro, no sé qué, ¿qué estás hablando? Pues efectivamente, me pongo un vídeo y veo, pero vamos, los vídeos ya sabéis lo que es todo. Son cosas que están preparadas, ¿no? Para destacar las virtudes de los futbolistas, ¿no? Eso es. Sí, sí. Entonces, no. Te pones el vídeo de Arzamendia metiendo goles y te crees que... se te saltan dos lágrimas, claro. Se decía, acuérdate que se decía que venía un crack. Yo recuerdo hasta Maldini, comentarista deportivo, que decía que el Cádiz había hecho un fichaje de categoría con Arzamendía. Y fíjate dónde llegó, estamos. Para crack y acabó en Cruz. En Cruz, hizo un gran Cruz. Sí. Bueno, y sabéis que tiene billete de ida y vuelta, ¿no? Porque yo ya lo dije los otros días en un vídeo propio que eso es billete de ida y vuelta, porque en segunda no va a querer jugar, vamos, ahí de claro. Y el club tampoco creo que haga mucho por quedárselo a jugar. Bueno, de momento están sonando... mira, el problema es que no tenemos laterales, ¿no? ¿Puedo entrar ahí un momentito? Por supuesto, que siempre. Que me la puesto un huevo, Carpio. Venga, dale. Vale. Yo siempre te las pongo a huevo. Gracias, bicho. Es que parece que tiene una conexión de algo espiritual, como dice el de la que se designa. En el lateral izquierdo, yo aposté los otros días ya por un vídeo en el que yo no lo dudo. Yo subiría a Julito Cabrera sin dudarlo. No como primer lateral, pero para que se vaya fogueando y lo vaya viendo Paco López. Eso para empezar por ahí. Ha sonado Carlos Clerc, ha sonado también otro que conoce Paco Gémez, que se me ha ido el nombre ahora, el salto al cielo, porque tengo en el coco, yo qué sé, y los papeles. Paco López, Paco López. Móvil por todos lados. Paco López. Tengo un montón de nombres. pero. Fichado al segundo entrenador ya. Escuchadme a lo que voy. Habéis hablado de Glauder. Y Glauder no se ha descubierto hace dos días, porque Glauder ya estuvimos hablando en tertulia aquí, que dije yo que él había perdido el Cádiz 3-0 allí, no, fue 1-0 en Fuenlabrada. Y precisamente fue Glauder quien metió el gol
creo recordar. Además, ese partido lo jugó como lateral izquierdo, o sea que Glauder juega tanto de lateral izquierdo como de central, ¿vale? Yo soy como José, o sea que yo, según ya me cuesta seguir la primera división, pues imagínate la segunda, que veo. Entonces, tampoco puedo opinar mucho de los jugadores. Sí, lo que veo también, que ha apuntado Alberto Garista, que la mayoría de nombres que suenan son jugadores que terminan contrato. Sí. Y sobre Glauder, lo que puedo decir, de la cuenta de la libreta amarilla o cosas de Twitter, que los posts que suele subir me parece que son bastante correctos y bien pensados, parece que le tenía cierto seguimiento al defensa y lo solicitaba desde hace varios años. Entonces parece que tiene buena pinta. Jugó en categorías inferiores, no creo. O sea, es decir, jugó en categoría inferior en el Cádiz, ¿no? La risa de Guamón. Sí, la risa de Guamón Batinazo. Yo, escúchame, que yo lo silencio porque está. Se acerca así, y escribiendo. Yo lo silencio porque si no subiera un montón de fuerte. Cosa más grande. Es que está Alberto metiéndome otra vez los dedos. La siguiente, déjalo, Diego, por favor, eso lo tiene que escuchar. Vale, la próxima lo dejo. El tema de está claro, si nos estamos centrando ahora un poco en el lateral izquierdo, ¿no? Que bueno, comenta que Arzamendi no va a querer jugar en segunda. Bueno, que no quiera jugar en segunda no significa que tenga que jugar en segunda. Y yo creo que a él le vendría bastante bien jugar en segunda división. A mí me da esa sensación, ¿no? Que un jugador que en primera no triunfó, que ahora ha vuelto a su país, que lo ha hecho bien y que yo entiendo que un jugador querrá triunfar en Europa, ¿no? Y si no has podido hacerlo bien en primera, dar un paso atrás un año no es malo. Aquí Pasha, por ejemplo, vino a segunda división y gracias a ese año y medio yo creo que él se confirma como un jugador que podía jugar en la élite en Europa, ¿no? Y Arzamendi, yo creo, a mí me gustaría que verlo, ¿no? Que venga en pretemporada, que trabaje en pretemporada y ver a ver si podemos contar con él, porque a mí me resulta interesante. Y después del resto de los nombres que han sonado, hombre, el de Carlos Clerc, por trayectoria, ¿no? Por ser un jugador que se ha llevado un montón de años en primera división, que lo ha tenido Paco López como técnico, que yo entiendo que Paco López ahora mismo también estará en las conversaciones con él, porque está futbolista, agente libre. A mí me parece que sería un acierto que el lateral de izquierda del Cádiz fuese Arzamendi y Carlos Clerc. Me parecería que cerraríamos bien ahí el círculo, porque son dos jugadores que además conocen, que perfectamente pueden jugar en segunda y que conocen además la primera división de sobra. Antes de daros la palabra, muchas gracias a Alberto92, que se suscribe con Prime, lleva ya 6 meses con nosotros. No sé qué le pasa a esto, Alberto, pero no me salta las notificaciones, crack, así que te doy tus numeritos, que son del 42 al 47, ¿vale? Muchas gracias, Alberto 92, que Alberto 92 ya se lleva una camiseta del Cádiz, ¿eh? Se pidió la de la del Cano. Aquí la gente quiere repetir. Sí, hombre, está bien que quiere repetir. Bueno, pues eso estamos, ¿eh? Ya va a repetir, ya es la nueva, ya es la del año que viene. Bueno, pues muchas gracias por ese pedazo de pre. Dicho esto, preguntaban por ahí y ya vamos, además de ir hablando de la actualidad, de lo que vaya surgiendo, lo que preguntéis por el chat lo voy trasladando también, ¿vale? José, Yauba Diarra, han preguntado, ¿qué pasa con Yauba Diarra? Yauba Diarra, sabéis que le hicieron contrato de filial, que yo creo que sigue perteneciendo al Cádiz, ¿no? Si no estoy equivocado. ¿Merece una oportunidad o lo que le viste y cuando estuvo no da para mucho? En mi opinión, merece una oportunidad porque yo lo que le vi, a mí no me disgustó. Lo que pasa es que lo vi muy poco. O sea, yo tampoco soy capaz de sacar conclusiones de futbolista que los veo jugar 10 minutos. Yo recuerdo que desde que llegó inmediatamente, creo que Sergio lo puso el partido siguiente o los dos siguientes y después desapareció. Uh-huh. Pero yo el tiempo que lo vi en el terreno de juego no me pareció un futbolista que desentonara. Ha echado una mano... Disculparme, pero habláis de Sema Sekou Diadie Yauba Diarra, que es el que pertenece al Cádiz. Del que ha jugado al Cádiz B, ¿no? Correcto. Eso es. Y después me parece que es un tío que no ha puesto problema, ¿no? Ha echado una mano en el B y creo que ha sido importante para el B
en los últimos partidos de la temporada. Sí, así en fin, es. Yo no le negaría por lo menos la pretemporada con el primer equipo y a partir de ahí lo que decida el míster. Pero si es futbolista del Cádiz, pues le daría la misma oportunidad que espero que Paco López le dé a Bastida o que le dé a un futbolista más de la primera plantilla, ¿no? Yo, en fin, a mí no me parece, no me parece que sea. Yo lo que le vi no me disgustó, lo digo con franqueza. Sí, que no es un descarte, ¿no? Claro, vamos, así de sencillo. No, y no simple. Lo sé, ¿no? Yo me he dado cuenta que en segunda división, que ahora estoy viendo, no sé si estáis viendo los sí, partidos de los sí. playoffs, la eliminatoria. Uh-huh. Sí. Yo creo que hay una diferencia en calidad muy importante y en rapidez, ¿no? Que lo hemos comentado a la tertulia con respecto a primera división. Y después lo que hay es una gran homogeneidad entre un montón de equipos y un montón de futbolistas, donde claro. es muy difícil destacar en segunda división. Al final te das cuenta de que los equipos están tan parejos porque yo creo que hay una calidad media que es muy parecida. Es que hay pocos futbolistas que marquen la diferencia. Muy pocos futbolistas que marquen la diferencia. Esos son a los que aludíamos los otros días, que son los que Correcto. Te marcan una plantilla donde va a estar, si va a estar zona media, si va a estar zona alta, y el Cádiz se va a nutrir de muchos gladiadores que ya tenemos en plantilla y que no van a ser, otra vez me vuelvo a remitir, tantas las salidas como piensa la gente, que van a ver, me remito a lo mismo y ya veréis cómo llevo razón, y que las llegadas sí habrán llegadas, pero que van a ser guerreros, y gente que tres o cuatro jugadores que marquen la diferencia en el aspecto técnico para que cuando llegue el momento dado pues Paco pueda dormir un partido, pueda meterle una marcha más al partido y pueda hacer diferentes cosas en un mismo partido. Ayer Español la diferencia, perdona, sí, Diego, sí. interrumpido, la diferencia la marcaron los dos futbolistas delanteros, Puado y claro, y el danés que nunca Martin Braithwaite. En una jugada, porque claramente son dos futbolistas de primera división. Claro. No, Braithwaite que se ha hinchado a meter goles, ¿no? Le pasó también 23 lleva ya, creo, ¿no? Le pasó también a Raúl de Tomás. Suma mucho. No, son jugadores que 23 son diferenciales. Creo ya, ¿no? O algo así, ¿no? Y esperemos que les pase a Escalante, a Roger, que son jugadores. El mismo Chris, ¿no? Ojalá. Ahora vamos con eso, con el tema salida que ha dicho Juanma, que él piensa que no van a salir mucha gente, pero quería cerrar lo de Yauba. No. Ale, con tu opinión sobre el jugador. Yo estoy con José. Creo que se merece el hombre. O sea, se hizo la cesión, volvió al club, no se le olvidó la cesión, y al no tener ficha, el tío se amarró las botas y se bajó a un segundo de federación siendo un jugador clave de cara a la salvación desde el Cádiz B. Vamos, yo creo que no está él y no nos salvamos. Entonces, pues yo creo que es un tío que a fuerza de trabajo creo que se ha ganado por lo menos la participación. Una oportunidad. Y que técnicamente tampoco yo lo veo tan inferior, por lo menos al rendimiento que hemos tenido los suplentes del centro del campo este año. O sea que está claro que a nivel de Alcaraz, a ver, no pongo a Escalante, aunque esta temporada ha sido bastante bueno, muy mala. No llega quizás, pero yo sí lo veo a la altura del Alex, como tenemos ahora, o Tomás Alarcón. No, yo para mí, a ver, yo discúlpame, claro. Querido Alex. Alex es súper a Yuba Díaz en técnica, pero en un 200%, cuidado. Yo estoy diciendo al Alex que estamos viendo la versión actual. Si fuera el Alex de los últimos años. De hace 5 años, como decía Alberto. Ahí sí, sí. Ahí no hay punto de comparación, pero ahora mismo como está, como relleno, y además un tío que físicamente es poderoso, bueno, pues viene bien. Yo creo que siempre tenemos que mirar un poco el contexto este, ¿no? De que es segunda división, que no es primera, ¿no? Lo que ha comentado José, que esto es otro ritmo, que es otra categoría, que incluso hay jugadores que igual no te valen ¿sabes? Para segunda división, que esto es mucho, aquí hay que correr mucho y ser muy guerrillero, ¿no? Que el Cádiz le iba muy bien porque era muy guerrillero con Álvaro Cervera, ¿no? Que hay que jugar bien al fútbol, por supuesto, pero que también hay que tener gente igual por ahí. Ya Uva es un jugador que en primera, a mí personalmente, no, es verdad que le vi muy poco, pero lo que le vi no me acabo de convencer.
si se ha bajado al barro y ha demostrado que sí tiene capacidad ahí, que puede ser un jugador importante, pues ahora tiene que dar un saltito arriba a una categoría que es segunda, que igual sí nos puede llegar a ayudar. Para eso está la pretemporada, ¿no? Tiene un mes y medio prácticamente para demostrar que puede valer. ¿Os acordáis bueno, pero, que la tiene, Diego? Yauba, pues... 27 o algo así para, creo que era. Para eso está Shea. Creo que es más joven, ¿no? O sea, eso, 20, para eso está Shea. Señores de Shea. No, 26 o algo así creo que era. Pasaba la edad en el B. Sí, pasaba la edad en el B. Siendo... Su 23. ¿Seguro? No, su 23 no es. Su 23 que no. Que va. Ten en cuenta que en un equipo filial... En un equipo filial puede jugar un jugador con la edad que sea. ¿Vale? Otra cosa es que claro, si no es sub-23, correcto. Si el futbolista no es sub-23, no puede compaginar con el primer equipo. Con el primer equipo. Bien. Apuntado. Una cosa Ontivero, que hemos... ¿Puedo preguntar por qué hemos saltado con Yuba directamente? Porque han preguntado... ¿Cuánto tiene? ¿28? 26 años. 26 años. Vale, bien. 26 años. Me funciona todavía un poquito la cabeza. Pues si no recuerdo mal, que lo tengo por aquí apuntado, creo que iba con Ontivero. 26 años, tiene un Ontivero también, ¿vale? Que ha jugado en el filial del Villarreal. Y que lo último para cerrar el tema de Yoba, que lo que tenemos ahora mismo más fuerte, más hecho, salvo la baja ahora de Fede San Emeterio, que la rodilla ve cómo podía recuperarse, el centro del campo creo que es lo que mejor tenemos ahora mismo de lo que nos hemos quedado. Entonces, sí. Se puede rescatar a Yauba, que demuestra en la pretemporada que puede ser un activo más en el club que puede aportar, pues si podemos sacrificar el no tener que fichar a alguien en el centro para poder reforzar mejor otra posición que nos hace falta, véase laterales, véase interiores sobre todo, o un delantero, y centrales. Todo lo que es alrededor del centro del campo es lo que conviene reforzar obligatoriamente. Vale, ¿puedo entrar, Saco? Yo solamente voy a añadir a lo que dice Alejandro, que para mí, que el Cádiz conserve Escalante, Rubén Alcaraz, Kwame. Ale Fernández, y uno más que esté, llámase Yauba, me gustaría que fuera un medio centro defensivo, Alarcón. ¿No? Alarcón, me puedo conservar Alarcón. Incluso Yauba, o si no es Yauba porque no acabé de convencer de pretemporada, un medio centro defensivo estilo Fede. Sí, a mí me gustaría que fuese Fede, la verdad. Diakité, apunta el nombre de Diakité. Digo, una vez, si el Cádiz logra mantener este centro del campo, a mí me parece el fichaje más grande de toda la pretemporada, porque es que me resulta casi imposible que el Cádiz vaya a poder mantener ese centro del campo. Yo creo que como mínimo va a salir uno, como mínimo. Y yo creo que pueden salir dos o tres, incluso. No veo tantas salidas. Centro del campo, Yo creo que al menos uno casi seguro. Y no me extrañaría y tres. Dos, incluso tres. No me extrañaría para nada, Pero bueno, eso ya es cosa mía. Contando con que Alcaraz se queda. Porque él ha dicho ya... Yo con Alcaraz es de los que... ¿no? Alcaraz es de los que cuento. Es que pero no... No me extrañaría nada que Kwame salga y que salga Escalante. ¿Puedo, por favor, intervenir? Por supuesto, dale caña. Os lo ruego. Es que me lo has pisado porque es que es lo que iba a decir. Estamos hablando del centro del campo y va a depender de... ya lo dije los otros días y no quiero volver a decir en un vídeo mío porque el vídeo es vuestro, ¿vale? Cuidado que Alcaraz va a recibir ofertas. A mí no me cabe la menor duda. Eso va a empezar por ahí. Kwame no va a querer jugar en segunda, me parece a mí tampoco. Gonzalo Escalante es otro que no va a querer jugar en segunda. Por tanto, de los que queden ahí, va a haber, me parece, una presentación de nueva estancia o de nuevo contrato a Fede San Emeterio, que sería lo lógico, dependiendo de cómo se les repare la rodilla y quede y tal. Y otro que estoy convencido prácticamente que va a continuar es Alex, ¿vale? Y dependiendo de, como dice Diego, las salidas, pues entonces veremos la reestructuración que hay en el centro del campo. Vale, Juanma, pero tú has dicho antes, yo creo, palabras textuales, yo pienso que va a haber muy pocas salidas, menos de lo que la gente piensa. Ahora mismo son 19 en plantilla. Ya. Bueno, pero yo es que vosotros no contáis a los...
a los chicos que han estado cedidos, como bueno, Álvaro Jiménez, si lo habéis contado. Yo sí cuento a Álvaro Jiménez. Yo sí cuento a los Francisco Enguepu, no, yo sí cuento también, a De La Rosa. Yo también, De La Rosa yo no. Yo cuento a Carlos García yo Díez. Yo tampoco, como, no puedo contar jugadores del... Yo puedo contar a los jugadores del filial. Yo no puedo contar, son del filial, no son jugadores del primer equipo del Cádiz. Tendrán ficha del filial, Diego, no, pero no son futbolistas del primer equipo verdad, del Cádiz. Pero bueno... Pero no puedo contar, momento, yo no Diego. Puedo contar no, con los del no. filial. Es que si no, no son del primer equipo del Cádiz. El primer equipo del Cádiz vale, es... Te la compro. En Huepu es del primer equipo. Ese sí tiene ficha del primer equipo. Y Álvaro Jiménez vale, que vuelve, compro. También. Y Alarcón que vuelve, también. Y vale. Arzamendia que vuelve, también. Bueno. Esos son jugadores del primer equipo del Cádiz. Y con todas esas bueno, vueltas... Pues la tendrán. Con todas esas vueltas, fijarse que son... Que 19. He dicho unos cuantos. Son 19. No sabía. Es decir, tenemos que... Y tenemos que contar. Ledesma, que es probable que salga. Víctor Chu, que es probable que salga. Arzamendia, ya lo hemos comentado, es probable que no, salga. Eso es ida y vuelta, eso no se queda. Cuamé, es probable que salga. Escalante, es probable que salga. Álvaro Jiménez, es probable que salga. Iván Alejo, es probable que salga. De esos siete que estás diciendo, yo creo a mí hay unos cuantos que no me importaría. Vale, bueno, pero ahí están. Ahí está Ocampo, no, pero... que ha ido con la selección. A ver qué pasa. Yo ya dije ayer, y para el que no estuvo ayer en el directo por YouTube, lo comento ahora y lo repito, que me ha llegado, y de una buena fuente, que Ocampo está muy contento al Cádiz, que su intención es seguir en el Cádiz, él quiere continuar en el Cádiz, que incluso si llegase una oferta de primera división de un equipo de abajo, le gustaría seguir en el Cádiz, porque él está muy contento aquí y está muy comprometido. Otra cosa es, claro, que venga una oferta potente porque el futbolista ahora vaya a la Copa América, que yo creo, la verdad, pero, que va a jugar poquito, pero bueno, igual llega y la rompe y las ofertas pues son potentes. Es que las ofertas potentes, lo máximo que creo que su cláusula de rescisión creo que son 7 millones y medio, si tenemos el 50% de los derechos, creo recordar, o el 60 o algo así, pues estamos las mismas que pasa con el Gato Ledesma. No llegamos con 4 millones. Es que, claro, tú ahora vendes tíos que son, que podrían ser en determinantes en segunda división, bajo mi modesto, humilde punto de vista. Lo único que tienes que consultarle si quieren continuar o si el Cádiz prefiere arriesgar y recoger 3 millones por uno, 2 millones por otro, más los 14 que tiene que pillar por el descenso, más los 50 y tantos de televisión. El Cádiz va a tener dinerito, o sea que no, pero que aunque, no podemos ir de Fede, tampoco. Aunque vaya a haber dinerito, los nombres que están sonando ya lo estoy viendo. Futbolistas gratis. Muchas gracias, David, por los 100, by crack. Hombre, lo primero que hay que mirar es eso. Yo creo. ¿El qué? No, que. La gratuidad. Claro. Si te, pues si hay yo jugadores... Lo primero que hay que pensar es en crear una plantilla que te a genere ver, garantías, ¿no? Si hay jugadores como Curro o Carlos, pero si hay oportunidades de mercado hay que aprovecharlas, claro, pues, cierto. Otros nombres que han sonado pues no nos gusta o son humo que ha salido, como siempre que salen nombres por salir, pero no, porque creo que los que han sonado más fuertes no los veo mal. Yo pienso que la segunda división puede ser un buen escaparate para algunos futbolistas del Cádiz, ¿eh? O sea, quiero decir, los jugadores que ya tienen cierto reconocimiento, que efectivamente sean reticentes a jugar en segunda, tipo Alex, tipo Escalante, tipo Alcaraz, aunque ya ha dicho que se quiere quedar, pues me parece lógico. Pero un futbolista como Kwame, que no ha demostrado todavía nada en España y que se puede hacer con la rienda del equipo en segunda división, de cara a su proyección personal, yo creo que un buen año segunda puede ser mejor para él que un mal año en primera. Pero no sé cómo lo veis vosotros. Está claro que un buen año en segunda, lo que tú dices, al final es darte cartel. Catapulta. Pero, claro, siempre te catapulta. Claro, pero, así de claro. Yo antes me comentaban por ahí, no, es que si te pones a decir, pues, cualquiera puede salir. No, pero es que estos que yo he dicho, es que es probable que salga. No van a salir todos probablemente, pero... Claro, casi es que todos no que, van a salir. Casi todos los que he dicho... No, Juan, pero es que casi todos los que he dicho ya están negociando para salir. O tienen ofertas sobre la mesa para salir. ¿Vale? Pues el dinerito que va a recaudar es... Pero es que da igual. Claro. Es que tú ese dinero no lo vas a invertir en fichaje.
Que ya te lo digo yo. Que no van, bueno, pues, a, que no van a entrar 20 millones. Que yo no van a entrar prefiero, 20 millones y se van a gastar 20 millones en fichas. Olvidarse de eso, que eso no va a pasar. Cuanto más mantengamos, mejor. Efectivamente. Es que van a entrar mucho más de 20 millones. Yo por si eso, cuenta, yo por eso digo. 100 millones de pavos. Da igual. Y no vamos a invertir más de 10. No, ni más de 3. Ni más de 3. En eso coincido con Diego. No me digas eso que... porque entonces me pongo de los nervios. No, pero te lo estoy diciendo. Pues mírate la trayectoria de lo que hemos gastado estos últimos años, que no hemos pasado de los 8 millones. Pero es que si a Paco López, disculparme, si a Paco López, a este señor que tanto trabajo ha costado el de convencerlo, creo yo, y que es un entrenador de consumada garantía y que además se le presupone un carácter no fuerte, sino que tiene una ideología propia y no va a consentir de que se le haga un equipo de retales. Es que yo no lo veo, es que me lo veo en la jornada 1 dimitiendo tal como dimitió Camacho en el Madrid en aquella época, ¿os acordáis? Antes de empezar la liga. Pues yo me lo veo igual, porque Paco López no va a tragar por ahí. Y apuesto desde ya. Paco López o se le pone un equipo en condiciones o es que entonces Paco López va a decir que no. Y es que vamos a tener dos dedos de frente, por favor. El Cádiz se va a tener que gastar X dinero en X jugadores, en uno, dos o en tres. No sé cuáles va a ser. Yo, por ejemplo, propuse, yo para traerme a Curro Sánchez, yo me gasto los 6 millones en Íñigo Vicente, un tío extremo, goleador y que tiene una proyección mucho más grande que Curro Sánchez, porque Curro Sánchez se ha llevado dos años en Almería que no ha hecho nada. Curro Sánchez ha destacado estos dos últimos años en el Burgos. Y otra cosa que pregunto, ¿los 15 goles que ha metido son con los de Copa incluidos o en Liga solamente, los de Curro Sánchez? En Liga. En Liga, vale, bien, muchas gracias. No me bailaba un poco ese dato. Así que dos de los extremos con fuerza que están sonando, uno es Curro Sánchez y otro es Pejiño. Los de Pejiño comentan que hay una posibilidad, no va a venir. Hay una posibilidad de que Las Palmas lo cediera al Cádiz con una obligación de compra en caso de ascenso del Cádiz. De momento lo de Pejiño salió un poco así como noticia fake prácticamente, ¿no? Como diciendo Pejiño, que es uno correcto, de Cádiz, que ha jugado poco, sería un futbolista interesante y de ser un futbolista interesante pasa a el Cádiz está interesado en Pejiño y de eso pasa a Las Palmas cedería Pejiño al Cádiz con una opción de compra. Uh-huh. Escúchame, que a lo mejor le da por ahí a la dirección deportiva y dice, Pejiño, ¿quién es este? Ah, mira, pues te jugó aquí. Y arde el árbol. Ah, efectivamente. Sí, mira, os voy a dejar un nombre ahí a coste cero. Venga, dale. Y os va a encantar. Venga, mañana sale en la prensa. ¿Cómo? Trapero. El trapero, ya lo he dicho yo mil veces, que mira, con toda ocasión de hoy todo, a ver si alguien tiene lo que hay que tener, un poco de sentido común, y se va a la Wikipedia y busca el historial de trapero, por favor. Y cuando veáis el historial de trapero, os vais a quedar acojonados. Y a lo que iba... Slavi, un jugador que termina contrato, bueno, que termina el día 30 de junio con Unionistas de Salamanca. 13 goles, 6 asistencias o 9 asistencias, un pasote. Coste cero y además sub 23. ¿De qué juega? 22 añitos. ¿De qué juega? De delantero. Señores, ¿cómo es? De delantero. ¿Cómo es? Slavi, te digo el nombre. No te preocupes, mañana está sonando la prensa. Mañana ya suena por redes. Mañana suena en redes. La he dejado abierta. Acércala. Porque quería. Acércala. Quería mostraroslo porque yo me informo sobre los jugadores. Yo cuando lanzo el nombre de trapero no lanzo. Hay cosas por lanzarla. Yo me gusta informarme, ¿me entendéis? Igual que por eso he preguntado lo de los goles de Fulano y de Mengano. Y aquí está todo lo de Slavi. Bueno, pues. Y ya os digo. Slavi trapero interesa en Arcadi. Eso lo vais a encontrar mañana. Se llaman Borislai Valos Stankov. Que por cierto, el otro día me quedé con ganas de preguntaros cómo estamos de nómina de extranjeros, porque yo con eso también tengo montado un pequeño lío. Yo creo que no tenemos, ¿no? Arzamendi. No, Alarcón ya es español. Arzamendi y Ocampo. Pero Alarcón ya es español, ¿no? Alarcón ya tiene pasaporte. Sí, Alarcón le faltaba 4 meses estando en Cádiz. Ahí está. O sea que ya es español. ¿Y Arzamendi así sería extracomunitario? Y Ocampo. ¿Y Ledesma extracomunitario? Ledesma ya no. No, Ledesma es español. Ya tiene que tener pasaporte. Pasaporte comunitario, perdón. Lleva aquí ya varios años y tiene que tener pasaporte. 4 años.
Bueno, yo le desmayo de todas formas, no lo cuento. Están solamente, creo recordar, y hablo tirando casi siempre como hago de memoria, nada más que Papi Ocampo y Arzamendia, que ya os digo, trae billetes de ida y vuelta. Jouba también tiene nacionalidad también, europea. También, ¿eh? Tiene... no, es como asiliado, ¿cómo es? Que tiene pasaporte francés, seguramente, ¿no? Es probable, ¿no? Sí, no, y aparte sí, creo que a los países que están, desgraciadamente, correcto, ¿no?, africanos en guerra y tal, tienen como asimilados o asiliados o algo así, un pasaporte extra que se concede para que puedan seguir desarrollando su profesión, cuál es la de futbolista, ¿me entendéis? Y Jouba sí, creo que es uno de esos casos. No estoy seguro y hablo siempre de memoria, ¿eh? Sí, yo creo que es así, Juanma. Tienes razón. Vale, muchas gracias, yo creo que uno de los de Costa Marfil que teníamos estaba en esas condiciones. Gracias. Nacionalidad de Malí, perdón. Se habla también de Víctor Schu al Valencia. Ese sí que no me extraña. Eso, gracias. Sí, no me extraña. Pero os habéis enterado de que eso, el rumor eso de que Baraja no lo quiere. A Baraja no le gusta. Venga, ya, por favor, tío. Lo de Víctor Schu con el Valencia ya viene de lejos. Es decir, que no nos da ahora, ¿eh? Que ya el jugador de allí llega un hombre siguiéndolo. Tiene bastante sentido, además con el descenso y si hay una facilidad, claro, para que salga el futbolista, pues que... El equipo su ciudad. Claro, sí. Tienen además la posibilidad de llevárselo, aunque sea cedido, que Valencia es un equipo grande, pero una cesión por medio millón de euros de un futbolista de la cantera del Madrid, que ha demostrado que en primera es un futbolista tal. Yo creo que a mí me suena de que hay muchas posibilidades de que salga, ¿no? Pero bueno, yo otro de los que sí, la verdad que no, prácticamente no estoy contando con ellos, y por eso quiero que vayan sonando nombres, claro, de defensas que sean interesantes para el juego que va a plantear Paco López, ¿no? Porque al final... Tengo uno. Venga, dale, Juanma. El que tú comentaste, el del Atlético de Madrid, ya lo dije los otros días, que ya lo tenía hecho la sesión al Family Cup, o sea, ese ya lo va a venir. Martín, yo no sé qué, o no sé qué Martín. Luis Miera, ¿cómo era? Queda libre de primera ref y aparte de trapero, pero yo le haría un año a Momo, cuidado, le haría un año a Momo, en serio. Luis Micro. Y creo que Luis Miera, otro delantero también que tiene un año de contrato, pero, y también tiene unos registros goleadores impresionantes. Se me ha ido el central. Mira, David, el tema de Tete Morente, que al final parece que va a fichar por Italia. El Lecce. Tete Morente es un habitual de los mercados de fichajes del Cádiz, ¿no? Suena todos los años desde hace varias temporadas, ¿no? Y, hombre, este año era el año quizá más bonito para Tete por el sentido de... Luis Mi Redondo, Juanma. Estaba sonando para... Creo que es ese, sí, señor. Estaba sonando... Sí. Estaba sonando Tete Morente para primera división, no igual que te suene para primera división que para segunda división, pero al final nada, al final un poco de humo por ahí. Propaganda. Centro ofensivo. Otro nombre. Parece que sí es gaditano. No es ese, Ale. Sí es gaditano, perdón, y ha jugado en el fútbol profesional, le interesa para el Cádiz, parece que eso es una... Esa es la tendencia del mercado de este año que yo decía antes, ¿no? Que parece que todos los que son de por aquí... pues interesan o tienen que interesar Cádiz, tiene su lógica, ¿eh? O sea, el apego yo creo que es importante, ¿no?, a la hora del compromiso con el club, pero bueno, si al final son habituales de todos los veranos, pues tampoco llevará mucho de fiabilidad, ¿no? Glauder no es del Algeciras, Glauder es de Algeciras. De Algeciras, eso es. Él es de Algeciras. Nacido en Algeciras, pero que jugó en las categorías inferiores del Cádiz. Inferior del Cádiz, correcto. Y este año, última temporada, jugó en el Albacete, ¿vale?, en segunda división, y ha quedado libre. ¿De quién habláis, perdón, que os he perdido? De Glauder. De Glauder, correcto. Sí. De Glauder. No, que ha dicho ahí Alberto, es del Algeciras. De Glauder. Igual como su equipo puede que sea del Algeciras, pero que él no juega en el Algeciras, él ha jugado en el Albacete, ¿vale? Para no confundir las cosas. ¿Vale? Si a mí la segunda, lo que me da un poco de respeto es que, bueno, yo sería partidario de lo que dice Diego, yo me confirmaba, intenta
en vez de tantos millones y tantos fichajes y tal, pues a lo mejor consolidado, intenta aguantar al máximo los futbolistas de calidad que el Cádiz tiene, que son muy aprovechables, en concreto lo que hemos comentado del medio del campo, ¿no? Porque yo creo que esa es la base. Es que si no, la segunda, a mí me da la sensación de que es un poco que mete un cuchillo en un melón y no sabe lo que te va a salir. Porque claro, cuando yo veo la trayectoria de los equipos de segunda división, de que de repente hubo un año uno el 14, como le gané, al año siguiente sube a primera como primero de la categoría, que el Zaragoza empezó la temporada como un cañón, que creo que de los 10 primeros partidos, si no ganó los 10, le faltó poco, y después se hundió, que el Oviedo con Cervera empezó fatal, empezó de colista, y ahora está jugando los playoffs. En fin, la segunda es tan difícil acertar que cuanto menos riesgo asuma, mejor. Si el Cádiz tiene a Alcaraz, a Alex, claro, a Juamé, lo mejor que podría hacer es intentarlo. Intenta retenerlo. Pues pierde el núcleo y tienes que hacer uno nuevo. Retener todo lo que puedas de ahí. Y de ahí te puede... De ahí te puede salir o muy bien o muy mal. Si pierde, si tenemos lo que tenemos, por lo menos sabemos que una base de que te van a rendir. Claro. Templario, me pregunta por ahí Templario, estoy suscrito, claro. Está suscrito de pero del sorteo anterior, ¿vale? Ahora cuando ya te resuscribiste, tiene que volver a hacerlo en breve, ¿no? Lo tengo por aquí. Tienes que volver a suscribirte en breve. Ahora cuando ya te vuelva a suscribir, pues te paso tu... Para que caigan nuevos numeritos. Para que caigan los nuevos numeritos. Eso. 2 días me quedan a mí. 2 días le queda a Juanma, por ejemplo. Eso te aparece por ahí, ¿no? Los días que quedan. Bueno, no sé si... me viene aquí, bueno, me aparece. Dijimos lo de España, ¿vale? Si hay otra cosa del Cádiz, se habla porque esta tertulia al final es cadista. Lo de los abonos, a ver si veo a la persona que tengo que ver y le pregunto, pero... No me he cruzado hoy, pero se comenta que puede que sea esta semana y tiene sentido, ¿no? Porque te comentaba el miércoles, ¿no? Se comentaba que esta semana, pero claro, es que estamos ya el miércoles, vamos. Lo normal es que presenten la campaña y que digan día de empezar, y si no esta semana es la que viene, es que más no se puede tardar, ¿vale? Porque ya nos metemos que los abonados antiguos tienen un par de semanas, más o menos 2-3 semanas para renovar, después hay un día de cambio de asiento y después para los nuevos abonados. Y no nos podemos meter para los nuevos abonados con la liga empezada. Así que esto tiene que ser más o menos prontito y yo entiendo que va a ser los próximos días, que va a tardar bastante poco en caer, ¿no? La campaña de abonados, sí, y claro, los precios del año que viene, a ver qué tal se portan con nosotros. Pregunta Darío Ravioli, sí, que si el preparador físico de este año es el que estaba en el Granada. Pues no lo sé. Entiendo que sí, ¿no? Entiendo que será el mismo equipo, ¿no? Entiendo que es el mismo equipo. Viene del equipo de Paco López, vamos, lo trae Paco López. Entonces tiene que ser el mismo. Traía un preparador físico. Traía un preparador. Perdón, dos preparadores físicos. Voy a buscarlo. Creo que traía. Y el ayudante, que es el hermano, que lo comenté yo el otro día, joder. Está en la última tertulia. Voy a buscar la foto y la tengo todavía o la he eliminado. Otra cosa, no, dice por ahí, dice por ahí, porque otra cosa es que Paco López le sirva para su estilo de juego esa base de jugadora de la temporada pasada, pero es que estamos hablando que el centro del campo del Cádiz en segunda división sería el centro del campo del Madrid en primera. Es que estamos hablando de, por lo menos para mí, es que estamos hablando de Escalante, de un futbolista que ha jugado en clubes importantes, de Kwame, que ha demostrado que puede jugar donde le dé la gana, cuando quiera, porque es un pedazo de futbolista que no ve. Y después los acompañantes son jugadores que, por ejemplo, Alex Alcaraz. Mira, simplemente el ejemplo. Alex Fernández fue el mejor futbolista, fue el futbolista Cádiz, top el año del ascenso del Cádiz. El mejor. No hubo mejor futbolista que Alex. Sí, pero ten cuidado que te va a decir Alberto que hace 5 años de eso, como me dijo a mí. Vale, que sí, que vale, pero el que tuvo el retuvo. Pero es que tú pones en comparación a Alex Fernández junto con él y ve un salto de calidad importante. Es que, y Cuamelo te diría eso. Entonces tendríamos un centro de campo completamente espectacular. Entonces, para el estilo de Paco, lo que a Paco le vendría mal es que salgan estos centrocampistas. Es que, no, y que salgan en bandada. Es que no va, que sería problemático. Es que no va a querer. Es que, tener en cuenta, no va a venir ningún centrocampista mejor de lo que tenemos. No va a venir ninguno. No. Así que, por eso, pues, un gran fichaje sería mantenerlo. Y dice David, si nos gustaría Rodri y Río.
Un buen delantero para el Cádiz. Creo que Rodrigo estuvo también en el Almería hace varias temporadas. Aquel con la mano que metió Valladolid. Pues ahora mismo, la verdad que... De y Rodríguez. El que yo creo no... Era muy joven y eso, y a mí no me dice nada. Yo no me suena ahí que era, vamos. Y delantero, y ya, claro, y delantero, delantero por ahí preguntan, ¿vendrá algún delantero? Tienen que venir delantero porque sí. Tenemos a Roger y a Chris Ramos y a Paquito en web. Es decir, con eso no damos. Necesitamos mínimo uno. Yo ya lo he, yo ya me he mojado por uno, gratis. Ojo, perdón, 13 goles. En fin, me ha parecido leer que Tallón ha renovado al final, ¿no? Sí, al final renovó. Sí, bien. Al final renovó. Tanto como se dijo, ¿eh? Esto también esto pero es una buena noticia. ¿Tiene secreto? Pero eso tiene truco, cuidado. Y si ha renovado, puede ser porque lo suban al primer equipo. Igual la cosa iba por ahí. Amigos, ¿no? que tiene truco. Pues así si lo que se estaba quejando el entorno del jugador de que no, de que quería tener oportunidad de arriba y que no la estaba teniendo y eso, que parecía que era lo que más estaba teniendo de estilo con el club. Pues si al final parece que la renovación es cierta. Es cierta, pues, ha confirmado el presidente. Sí, que lo confirma por el presidente. Pues bueno, parece que los tiros van porque se supone que van a contar con él, por lo menos para la pretemporada de este año. Pero es que por eso no ha jugado, que es lo que le quiero contestar a Carpio, si me lo permitís, queridos compañeros. Carpio, te lo puedo asegurar de buena tinta, no puedo desvelar nada, porque eso es imposible en la vida desvelar fuentes, de que Etae Young no ha jugado a partir del mercado de invierno porque se le presentó la propuesta de renovación, ¿me entendéis? Y el chico no estaba por la labor y el Cádiz se ha dado la premisa de renovarlo y ya nos enteraremos de cómo el presidente se ha tenido que rascar el monedero y ha dicho no, aquí detrás de este niño hay mucha gente, además del Betis había más gente y por eso de que no quería renovar porque las prestaciones que le daban económicamente y tal y no le aseguraban una subida al primer equipo, pues como castigo pues no iba con el primer equipo. Lo de castigo entrecomilladamente, claro, Palma, porque no puede demostrarlo jamás. Dime, ¿estás guapo? De acuerdo conmigo, ¿estás de acuerdo conmigo? Dime. Que es una apuesta, es un fichaje del Cádiz para este año segunda, para la primera plantilla, ¿no? Porque si lo han renovado es porque tienen confianza en el futbolista como para que le dispute un puesto a la delantera a Chris y a Roger, ¿no? Me da la impresión. Totalmente. Vamos, no sé cómo leer la renovación de este futbolista. ¿Qué edad tiene detalle? Etae Young tiene, me parece que cumple 24, no estoy muy seguro, ¿eh? No hacerme mucho caso, entre 22 y 24 anda. Y yo apuesto, como dice Carpio, a que al menos en la pretemporada la va a ser. No me cabe duda de que va a contar con ficha del primer equipo. Del 2003. 20 añitos, muy bien cumplido que los lleva. El octubre porque tiene un físico portentoso. Y ya, a mí hace 3 años, no sé si os acordáis, el torneito este que se monta el Cádiz en Marbella, sí, por Sergio, se lo llevó Sergio a una pretemporada y a mí cometía muchos errores de pase con el balón, cesiones para atrás, ¿no? Típico de la edad. Pero juventud, a mí me pareció, como decimos en Cádiz, me pareció un patinazo de futbolista. Increíble, jugando en el medio campo. Yo lo he visto jugar delantero. Correcto. Pero por lo visto un tío que se sale también jugando delantero, ¿no? Sí, es que a la primera oportunidad que tiene se revuelve como una víbora de estas que te pican y ¡plas! No te lo has visto venir y está dentro. Si viene del medio campo, reconvertía a delantero, parece que tiene buen juego de espalda. Se revuelve como una culebra. En serio, para mí es magnífico. Máximo volador, ¿no? Técnicos maravillosos. Máximo volador de la temporada. No, del B y de la categoría, creo. No sé si lo habrá adelantado alguien al final. De su grupo. Del grupo del Cádiz. En la liga regular sí, pero no sé si alguien lo habrá adelantado en los playoffs luego. Vamos, tomamos la liga regular, que son donde todos tienen los mismos partidos jugados. Vale, bien. Posibilidad de jugar los mismos partidos. Estupendo, lo veo muy bien. Porque si ya pone playoff y eso está sumando partidos, claro, a lo que hay. Correcto, es ventajoso para otros. Muy bien. Vamos a ir cerrando.
Bueno, hay que hacer la pregunta. Ya. Esa es muy típica de Juanma. No, vamos a hablar 5 minutos de... Sí, sí, de España, por supuesto. Vamos a hacer la de España, pero... Hay que hacer la pregunta, ¿eh? Hay que hacer la pregunta. ¡Ay, te la voy a dar, capitán! No, me... Ahí te cogí. ¿Qué? ¿Iba a ir o no iba a ir Cuba si a jugar? Ahora te cogí, en bueno, tu barrio. Ir ha ido. Pero al final lo han dejado atrás. Pero tú, tú querías, pero tú pensabas que no ibais ni convocado. Yo te dije que... Yo, es que, mira, Cuba... Dale la pregunta y ahora le damos. Venga, vale. Bueno, la pregunta no la sé. Me la tengo que pensar. Pero es que... Me busco yo una pregunta como la del otro día. No, no, como la del otro día no la acierta nadie. Tiene que ser algo más sencillito. Tiene que ser algo más sencillito. Bueno, ahora se me ocurre algo seguro. Tengo una. Dale, venga. ¿En qué partido? Un momento. El acertante se llevará el número 48 para el sorteo de la camiseta oficial que estamos sorteando gracias a FENES y a Cervantes 12 by FENES, ¿vale? Del próximo 18 de julio vamos a regalar un numerito para toda la gente que nos están siguiendo a esta hora de la noche, en madrugada ya casi, en directo, con la pregunta de Ale. El primero que responda que me salga a mí en el chat es el que se lleva el numerito, el número 48 para el sorteo. Dale, Alejandro. Atentos. Que además hemos tenido historia de este canal. ¿En qué partido de esta temporada consiguió Iván Alejo su primera tarjeta amarilla? Hostia. Grande. Grande Alejandro. Yo no lo sé. Esperamos, yo tampoco. Pues búscamelo, anda. Me voy. Han dicho, Relinqué ha dicho Cádiz Almería. Ay. Lolo Puncal Cádiz Girona. Jesulito, que esté Villarreal. Atento, Ale, al chat para que diga ya o lo que sea. No, da igual. Espérate que lo tengo que buscar. Es bueno. Ah, que no te la sabe la gente. No, no, da igual. Sí, es buenísima. Cádiz, Getafe, Alavés, Mallorca, Almería. Yo diría otro que lo han dicho aquí. A ver. Que por cierto, sí, le he leído unas declaraciones que la habréis leído también a Alejo. Este año, ahora, cuando le preguntaron por la renovación, diciendo que su fama de tarjetero era totalmente inmerecida. Sí, completamente. estaba dolido. Se ha sacado 17. Todos los récords de Europa. Sí, se ha sacado 17 amarillas, carajo, ¿cómo va a ser? Vamos, increíble. Es que cada uno vive en su mundo. Esto es que cada uno vive en su mundo. ¿Acierta alguien o qué? Ale, ¿por dónde vas? ¿Por qué partido vas? Yo qué sé, lleva ya media liga ahí y no dice nada. Voy para arriba, ¿vale? Entiendo que contra la Almería no. No, Girona tampoco, Villarreal, creo que es Barcelona. ¿A la vez has mirado? ¿Primera jornada a la vez? No. Sí, pero si la vale. Primera tarjeta. Lo estoy mirando en trampa. ¿Lo puedo decir? Lo que iba a decir. Aquí sale. Creo que se la sacaron entrenando en la banda. Calentando. Con el Barcelona en el minuto 14. Contra el Barça. Contra el Barcelona, primera tarjeta de Alejo. Jesulito Corneo se lleva el numerito. Tío Jesús, Lipicia, tiene un ombligazo de gordo, hijo. Jesulito Corneo se lleva el número 48, que es el primero en acertar, es el primero que ha dicho ante el Barcelona. Pregunta, lo que quería, ¿eh? Recordamos jornada segunda de liga. El Cádiz visitó el Estadio Olímpico, ¿eh? de Barcelona, de Montjuïc. Y ahí se llevó la primera amarilla de las 17, ¿no? Creo que fueron. De 17, finalmente, 17, ¿no? 17, nos quedamos. Qué pena, yo por dos. El número 48. Minutos, numerito 48 para el Sulito Cornejo. Bueno. Y le sacaron tarjeta en el 14. El 14, por cierto. El 14 fue el número que con el que Alejo empezó en el Cádiz. Qué casualidad. Son colecciones de. Bueno, vamos a darle. Para finalizar la tertulia, ¿vale? Que llevamos ya mucho tiempo. Muy rápido. Vamos a darle un toquetazo a lo de España y ya el lunes que viene, pues ya sí profundizamos, ¿no? Porque va a haber partido del sábado de España-Croacia. Una pregunta rápida. ¿Vamos a hacer jueves eso de barra? El jueves ya haremos algo, pero eso ya seguramente no. Haremos otra cosa parecida, ¿vale? ¿Vale? Porque ya ha pasado demasiado tiempo. Desfasadillo ya, ¿no? Se ha desfasado, claro. Efectivamente. Te la va a ganar, Ale. No, si es culpa mía también. Si es la primera culpa es mía. No, esta es broma, yo es por buscarlo, ¿eh? José. A darle chicha a esto. España. ¿Cómo ves tú a la selección de cara a esta Eurocopa? Yo la veo bien. Me encantan las bandas. Creo que Nico y Yamal
Pues yo creo que son las mejores bandas de Europa, pero creo que tiene un par de selecciones por encima. Tiene sus opciones, yo confío en que España puede hacer un buen campeonato y si se le dan bien las cosas, esta competición además se le da bien. Yo no sé si hay alguien que tenga más títulos que nosotros, No, pero Alemania bueno, igual tres. eso es. Pero bueno, después ahí está lo de siempre, ¿no? Va a estar Portugal, me imagino que estará Alemania, Francia e Inglaterra. Esa es mi opinión. Ahí por Pues ya ahí. habéis visto la rajada que se han pegado sobre Italia un famosete. No, lo he visto. Pues Mourinho ha dicho que Italia no tiene ni puñetera calidad. Bueno, Pero con toda la letra. No es verdad. Mourinho. Lleva ya unos años, que tiene equipos que bueno, no son demasiado ganó la buenos, ¿eh? Eurocopa de última, ¿eh? Sí, No, no, no lo yo me. olvidemos. A ver, la noticia es: Mourinho ha dicho abiertamente que Italia no tiene ni puñetera calidad para esta Eurocopa. No es de las favoritas, ni de, para No. mí, mi opinión, no es de las favoritas. Para mí hay dos favoritas que son Alemania, perdón, Francia e Inglaterra. Y después en esa segunda línea, pues sí hay otras cuantas donde ya podemos meter a Alemania por ser la organizadora. Puede estar España, Portugal, ¿no? quizás Portugal. Inglaterra me genera dudas, oye. Inglaterra, lo que veo yo Tiene que el un seleccionador equipazo. no. No, es que Tiene un tiene equipazo, ¿eh? equipazo, pero me genera dudas, ¿eh? Por Tiene nombre nombre muchos me días gusta tontos, más ¿eh? el Mejor. equipo que el de Francia, incluso, ¿no? Lo veo más hecho. Sí, Lo que pasa es que pero el seleccionador no veo que termine de sacarle el rendimiento que se le puede sacar a esa plantilla. fíjate, Francia, Ahí quiero llegar. que yo la sigo mucho, tiene seguramente, Francia tiene para hacer tres equipos con la misma calidad, tres equipos, o sea, tiene 36 futbolistas que podrían jugar titulares en la selección, pero es verdad lo que estaba ahí apuntando ahora mismo. No recuerdo un buen partido de Francia. Un Bueno, no partido gana. completo de Francia No. que esté al nivel de la calidad que se le presume es muy poco lo que ofrece en comparación a lo que se le espera. Lo gana por físico normalmente y porque tiene a Griezmann, que es el verdadero motor de la selección francesa. Yo, Y si me después que. disculpáis. Dale, Sí, dale, dale, dale. Pichón. No, No, para no, no, terminar. sigue. No, que eso, que Griezmann es el que mueve el juego de la selección francesa y se nota todo Claro. lo que rinde dentro del equipo, pues Y si tiene un es día el que le da tonto, la vida. adiós selección. Y si tiene un Y día tonto, después, adiós deja selección. acabar, Juanma, deja acabar, que si Sí, no, no interrumpimos. físicamente son un portento y que después tienen al Mbappé, que no suele aparecer mucho, pero cuando le da por aparecer, mete goles, le salen los goles por la oreja, ¿no? Ahora sí, Juanma, dale. Ah, que eso, que si tiene un día tonto, pues Griezmann, pues entonces Francia no funciona. ¿Qué es lo que no le pasa a España? Porque España sí tiene varios motores. Tiene a Rodri, tiene a Pedri, puede tirar de Oyarzabal, puede tirar de Willian, puede tirar de una buena tarde Zubimendi. de Mal. Están los Zubimendi, está Fabián. Yo veo a España mucho más equipo que Francia de aquí a Pernambuco. Con todo mi respeto a Pernambuco y a Francia, por supuesto. Lo que pasa es que Francia luego tiene la calidad desbordante de que Griezmann esté entonado en X partidos y pues sí, pues te gane un campeonato dando Mira, asistencia o metiendo goles. me vais a llamar Aquí loco. España es más Me completa. vais a llamar loco, ¿vale? Pero esto es una cosa que me ha pasado a mí, personalmente a mí, desde pequeñito, ¿vale? Y yo soy mucho desde pequeño de mirar plantillas. ¿Vale? Yo miro las plantillas, ¿vale? Yo miro las convocatorias de España, la plantilla, y empiezo a mirar nombres. Este. Veo la de otro equipo, este. Al final, es verdad que puede llegar una selección que nadie espera y llevarse la Eurocopa, ¿vale? España no es de las que nadie espera, pero no es los que esperan primero que queden arriba, ¿no? Por ejemplo, Grecia en su día se llevó una Eurocopa y nadie lo esperaba. Dinamarca Dinamarca, en su día se llevó una Eurocopa y pero nadie lo eso ya no esperaba, pasa, hoy día no ¿vale? pasa eso ya, Diego. Pero Bueno, tú, bueno, tú mira ahora el equipo de Italia. Dinamarca y tenía nombre Italia, la última tampoco la esperábamos, esa es la realidad. Pero, sí, poniendo eso de que a veces hay sorpresas, yo a España no la veo con una
plantilla potencialmente campeona de la Eurocopa. Pues yo sí. Yo no. Con esto no quiero decir que no la puedo ganar. Sí. He vuelto a decir, creo que hay dos favoritos. Y después hay una línea de varios equipos, que España es un equipo que juega bien a fútbol, que cuando juega bien es una máquina bien engrasada y que sin tener a lo mejor super mega estrella, sí tiene jugadores que tienen muchísima calidad, que juegan en principales clubes de Europa, y esto está claro que es un plus añadido, ¿no? Pero, como digo, a mí me faltan jugadores para que yo confíe plenamente en que España puede llegar a una final o puede... Yo creo que España tiene un problema importantísimo, que es la portería. O sea, yo creo sinceramente que España el tema de la portería no lo tiene bien resuelto. A mí no me genera confianza ni Unai Simón ni ninguno de los porteros que se ha llevado. Mira, Alex Remiro, yo te diría que es de los tres que me parece que es más regular. Y es que el mejor portero, y sin embargo, pues le pasa a este portero, le pasa como le pasa a muchos futbolistas, ¿no? Que los entrenadores deben de ver mucho mejor que nosotros, porque a mí Unai Simón me parece que no... Vamos, yo... para mí no está entre los 10 mejores porteros de la Liga Española, ni de coña. Unai Simón, voy a discrepar un poco contigo, querido Carpio. Yo no es de mis porteros preferidos, pero yo sí le veo que es un portero resolutivo, que tiene Santos como le pasaba. No lo voy a comparar con Casillas, ojo, cuidado. Wow, sino que tiene esa flor de estar en el día oportuno del día de, porque ya lo ha demostrado en la pasada Nation League. Lo ha demostrado en la pasada Eurocopa, tiene flor, y es un portero que bajo portería tiene reflejo. Lo que pasa es que a mí el juego de los pies me pone de los nervios. Me da pánico. Me da pánico. Bueno, yéndonos a la primera pregunta, si quieres voy contigo, sí. Ale. ¿Ve a España potencialmente un equipo, o cómo ve España para la Eurocopa, y si es, tú lo ves como un equipo potencialmente campeón? ¿Es a mí? Sí. Sí, sí, señor. Mira, yo en España estoy viendo dos cosas. Primero, que el juego colectivo se ha recuperado, y lo que estoy viendo que ahora estamos consiguiendo que sea un juego más vertical y más abierto. Eso nos viene bien a la hora de finalizar jugadas. Que antes no finalizábamos jugadas, y es una cosa que seguimos sufriendo mucho, las contras en velocidad al equipo, cuando le tiene que retroceder, tiene que correr hacia atrás, sufre mucho. Y no tiene... centrales, creo yo, total resolutivo que te puedan salvar una jugada. Creo que la incorporación de Nacho va a venir bien para darle un poquito de solidez atrás, y de Carvajal, que este año se ha salido, pero no termino de ver un acompañante fijo. Porque Lenormand cuadra partidos muy buenos con fallos algunas veces garrafales. Laporte se ha ido a la Liga Árabe. Grimaldo es un pedazo de lateral ofensivo, pero defensivo sufre mucho los centros laterales, porque es un defensa bajito. Y que eso es otra cosa. Los balones parados también los sufrimos. Mira tú el partido de Irlanda con una selección bastante inferior a nosotros, que el primer centro que nos puso... un fallo de marcaje, Nico Williams nos cogió la defensa cagando y nos la colaron. Que después vi bien la reacción del equipo, que eso sí me está gustando. Entonces, es que tiene mucha calidad. Sí, veo eso. Es muy potencia, pero me gustaría ver cómo es capaz de sufrir ante selecciones que te sometan durante ciertos momentos del partido. Pero, perdonadme, es que a España someterla es muy complicado, ¿eh? España, gracias, Carpio, gracias, Picha. Es que yo no he visto, hace años que no veo a ningún equipo someter a España jugando al fútbol. Ni yo. Pero vamos, y hemos perdido partidos, ¿eh? Y el Mundial estuvimos mal contra Marruecos, estuvimos mal contra Japón, pero yo no puedo decir que España jugara peor que Marruecos ni jugara peor que Japón. Digo, por gracias, ejemplo, Carpio, por decir es lo que yo someter quería. A España es muy difícil, ¿eh? Es que tiene tantos recursos. Claro. No sé, yo es que lo que... ¿Estamos lo que más mereciendo es que, España? No, la selección es que nos busquen las cosquillas a la defensa.
como lo que hemos dicho de Francia. Pero es que de esa época, Alex. Ya. Pero también eso, hay veces que, que nos confiamos mucho y partido que podemos solucionar fácil nos lo complicamos nosotros mismos. Que, dicho todo esto, parece que estoy hablando aquí. A mí me está gustando lo que estoy viendo de España. Y lo vimos los partidos de amistoso con Brasil y eso, que fueron auténticos partidazos. Creo que es una selección que se le puede sacar mucho partido y que conforme vaya ganando experiencia la selección con Rodri, que me parece el mejor centrocampista del mundo ahora mismo, que le podemos sacar mucho. Vamos. Es un grupo muy complicado el que tenemos también. Pues los croatas son viejos rockeros que saben competir muy bien. Italia no sabe lo que te puede venir y Albania está poniendo las cosas más complicadas de lo que parece a algunas selecciones. Recordad que pasan los dos primeros y creo que son los cuatro mejores terceros. Ayer dijeron en la tele los tres mejores terceros, pero no me cuadra porque me faltaría un equipo, ¿no? Porque un equipo, claro, a mí también. Yo estoy igual que tú. Son seis. Son los cuatro mejores terceros. Son los cuatro mejores terceros. Ayer se equivocó el de la tele, ¿vale? Me sonó raro, pero son los cuatro mejores terceros. Entonces, lo normal es que... Es relativamente fácil. Y después, es verdad que lo que estamos hablando de cuando tú compitas ante rivales del nivel de Francia, Alemania, Inglaterra, eso ya se supone que es a partir de... En teoría, cuartos de final, ¿no? Cuartos de final. De cuartos o por ahí, claro. Ahí es donde empezarían los problemas y que yo entiendo de que España tiene que pasar de grupo y que si el cruce de octavo es un cruce normal, también debe de pasarlo. Que a partir de ahí es cuando se complica y aquí no hablamos de una selección pase un buen papel. Estamos hablando de una selección que, como hemos dicho antes, tenemos tres Eurocopas en nuestra espalda, un Mundial y que vamos a los torneos a ganarlos. Y una Nation League. Competición europea no la llamamos nosotros. Yo estoy seguro. En la tesitura, si tú le haces la pregunta a cualquiera de las selecciones favoritas, Francia, Inglaterra, tal, si prefieren o no jugar contra España, yo te garantizo que ninguna se quiere cruzar con España. Pero vamos, ni de coña hasta el final. Yo creo que ninguno tampoco. Saben que es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Ninguno. Yo creo que a España tampoco le gustaría cruzarse con Francia o Inglaterra. No, está claro. Sin duda. Y luego, si me permitís un último apunte, compañeros, es que los equipos de Iñaki, de este hombre, de La Fuente, suelen ser muy competitivos en torneos. A ver si pilláis que sé que lo pilláis el concepto. Suele competir muy bien. Siempre suele meterse en fase final y llegar hasta rondas finales. Pero es que hablo personalmente del entrenador, cuidado, ya no solo de la selección como selección, hablo del seleccionador como seleccionador, tanto de inferiores como de absoluta. Esta selección tiene más colmillo. Darío, está diciendo que no tiene colmillo. Yo creo que tenemos de las mejores bandas de la Eurocopa, vamos. Nico Williams, creo que Nico Williams, Lamin Yamal son de los mejores jugadores. Y luego tiene un banco y con proyección. Y después tenemos a Jorge Pérez, que ojito, lo infravaloran también. Es un tío que también tiene mucho deporte por banda. Sí veo debilidad en el delantero centro. El delantero, sí, ahí es donde está, yo creo que es la clave, ¿no? Nada más que hay uno. Y al final España, cuando ha ganado cosas importantes... ¿Ha ido José Lu? Sí, claro. Sí, José Lu y Morata. Vale, pues yo, perdonadme porque creí que José Lu al final no había entrado. Yo creo que es importante lo del delantero también, porque es verdad que hemos tenido grandes selecciones, pero cuando hemos tenido delanteros que han sido en ese momento los top del mundo, es cuando España se llevó cosas, ¿no? Acompañado de Xavi y Iniesta, pero arriba teníamos Fernando Torres. ¿Y no eran delanteros centros natos? Villa y todo. Pero no eran delanteros centros natos, si recordamos. Sí, pero al final en sus equipos ganaban... Sí, ya, ya. Eran definitorios. Más, ¿no?
eran delanteros de otro nivel que te daban ese gol cuando tú necesitabas el momento puntual, en el momento clave, y eso es verdad que ahora mismo no lo tenemos. Pero bueno, también es verdad que igual la competición tiene es que cualquiera hace gol. Tienen equipos muy potentes como puede ser Francia o Inglaterra, pero igual no hay tanta cantidad de equipo como hay en otras ocasiones, y la cosa va a estar igual entre 4 o 5, ¿no? Que yo creo que se van a sentar a la mesa 4 o 5 equipos, y la sorpresa, ¿no? El Mirlo Blanco que aparece siempre en todos los torneos, que se colará hasta el final. Señores, nos despedimos ya porque es que es súper mega tarde. Ha sido un tertulión cadista y bueno, y hablamos también de la Eurocopa. Ya. Señores, muchas gracias. El lunes nos vemos. Si hablamos de las novedades de la semana, seguramente hablaremos ya de los abonos, de la Eurocopa. Y hablaremos de España, que habrá jugado ya el primer partido de la Eurocopa, ¿vale? El jueves entonces nos vemos, ¿no? Nos vemos. Y nosotros nos vemos el jueves. Nosotros nos vemos el jueves, Juanma. Vale. Pues buenas noches, Carpio, Ale y queridos amigos del chat. Que descanséis. Buenas noches. Bueno, lo dejamos que descansen ya porque es súper mega, es súper tarde. Señores, y a ustedes, mañana directo por YouTube, nos vemos. Charlamos un ratito y vemos las novedades y la última hora que ha visto, ¿vale? Señores, muy buenas noches. Gracias por haber estado ahí. Secadi. Oye.